queremos señalar que no es que nos preocupa, ni mucho menos eso, sino que sencillamente nos llama la atención y la atención se la queremos transmitir al pueblo, es en relación a las declaraciones que dio la derecha venezolana, la contrarrevolución, se expresaba en la mesa cuya vocería la ejerció Torrealba, Jesús Torrealba, y que tiene que ver con la expectativa que tienen de lograr una mayoría en la Asamblea Nacional para aplicar el acuerdo de los contenidos de la Constitución en relación a que pueden sustituir y destituir a los ministros con una votación mayoritaria. O sea, quieren llegar a la Asamblea Nacional para aplicar, de acuerdo a esa correlación de fuerza, aplicar su política. Eso es lógico y es válido. No que no nos sorprende, sino que lo que nosotros visualizamos es que esa intención va más allá. Esa intención de la derecha va mucho más allá. La intención de la derecha es precisamente desmontar todas las conquistas del proceso venezolano en estos 15 años. Es colocar al Parlamento Nacional al servicio de del imperialismo y de los sectores reaccionarios. Es utilizar los espacios de la Asamblea Nacional para que la riqueza nacional, la riqueza del petróleo, esté al servicio de los intereses de la burguesía. Es decir, eso va mucho más allá de una simple destitución de un ministro y de un funcionario. Y alertamos al pueblo venezolano sobre esta, ¿cómo decir?, que tome en cuenta estas declaraciones del máximo representante de la derecha venezolana, que se vea en ese espejo y visualice cuál es el propósito de fondo que tiene la derecha venezolana en este proceso electoral, cuál es el objetivo que tiene la oposición venezolana en este proceso electoral, y que evidentemente de llegar a conquistar una mayoría en la Asamblea Nacional, va a adelantar un plan que tiene que ver precisamente con el desmontaje de las conquistas de este proceso bolivariano. Que con todas sus fallas, con todas sus debilidades, este es un proceso que le ha dado al pueblo venezolano, le ha otorgado al pueblo venezolano inmensas conquistas en el terreno social, en el terreno político, en el terreno internacional, etcétera, etcétera. Entonces, llamamos al pueblo venezolano a estar alerta frente a estas declaraciones de la derecha venezolana.